Así lo dio a conocer el director subrogante de la UNEMI, Claudio Contreras, quien dijo que el fenómeno climático que se produjo este fin de semana fue en base a lo que el informe meteorológico indicó, donde se presentaron lloviznas en el borde costero y vientos en el interior, afectando a la comuna de Alto Hospicio y a la caleta Río Seco. Para los próximos 3 días solamente se espera nublado, variando no sea parcial. Por lo tanto, no deberíamos tener ese tipo de problema nuevamente. La autoridad regional hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía, ya que la UNEMI se encuentra constantemente monitoreando algún evento natural, según mencionó. Está constantemente monitoreando para, obviamente, entregar las recomendaciones anticipadamente. En base a eso, la página es una vía en la cual ustedes se pueden informar y, por supuesto, la calma siempre se va a estar, el llamado a la calma, digamos, para que nosotros vamos a estar informando constantemente cuando vengan algún tipo de fenómeno climático. Finalmente, es importante mencionar que las personas pueden ingresar a la página web de la UNEMI, www.unemi.cl, o si no, comunicarse al teléfono 2374-4400 y así estar bien informados.